Los antiguos griegos dedujeron que en el hemisferio sur debían existir enormes masas de tierra inexplorada. Un lugar misterioso y rico en oro, con clima templado y nativos dóciles. Los exploradores españoles y portugueses buscaron en vano ese continente perdido, al que todos llamaban ya Terra Australis Incógnita. Cuando los primeros colonos blancos arribaron aquí, encontraron un mundo diferente, cuajado de selvas imposibles y criaturas extrañas. Un territorio olvidado por el tiempo, un mundo extraviado en las brumas de la evolución. El espíritu primigenio del desaparecido supercontinente llamado Gondwana. Nada les era familiar, pero nadie dudó de que era una tierra de esplendor salvaje, un estallido ancestral de vida. Esta es la historia de un lugar atrapado en su propia cápsula del tiempo, que se vio invadido de pronto por seres ajenos. El testimonio de las últimas criaturas de una creación independiente, el legado de un linaje de perdedores en el extraño juego de la evolución. Dos de ellos fueron cautivos de destinos diferentes que les han llevado a moverse en el difícil margen que separa la leyenda de la extinción. Vamos a una isla en la que nadie está a salvo. Tasmania es una isla situada al sur del continente australiano, del que se separó definitivamente hace unos 13.000 años. Este aislamiento se produjo tras milenios de evolución conjunta, de tal modo que en Tasmania se han conservado hasta ahora reliquias de un arcaico bosque universal que rodeaba la Tierra hace 250 millones de años. Entonces, toda la tierra emergida del hemisferio sur formaba un gran bloque compacto, el supercontinente llamado Gondwana. Las pruebas de ello se encuentran en las costas que, desgajadas unas de las otras, conservan testimonios geológicos comunes. Gondwana incluía las actuales tierras de Australia, Antártida, África, Sudamérica y la India. La división del supercontinente trajo grandes cambios. Fuerzas titánicas crearon nuevos mares, desplazando continentes y enfriando el clima. Australia, junto con Tasmania, emigraron al este de la Antártida. Los costurones de la gran rotura cicatrizaron en fósiles de criaturas que vivieron en aquella época y que pueden encontrarse ahora en todas las piezas del colosal rompecabezas.
A pesar de las enormes distancias actuales, los bordes delatan que estas costas y las de Sudamérica son cortes de la misma tarta. Pero no todas las pruebas de la existencia de Gondwana son tan estáticas. Los llamados leones y osos marinos forman la familia de los otarios, que a menudo son confundidos con las focas. Aquí en Tasmania derraman sus colonias en la costa rocosa, justo en los bordes de la rotura de Gondwana. Los harenes de hembras son protegidos por sementales de gran tamaño, siempre pendientes de los invasores. Los otarios, a diferencia de las focas, tienen pequeñas orejas visibles a los lados de sus cabezotas. Además, pueden moverse erguidos con cierta soltura en tierra, gracias a sus miembros mucho más operativos que los de sus primas. Un oso marino en terreno accidentado corre más que un hombre. Cuando no están ocupados tomando el sol o peleando, los otarios nadan y lo hacen muy bien. Reman con impulsos simultáneos de sus manos, como volando, sin usar apenas las aletas traseras, como haría una auténtica foca. Buscan calamares, pulpos y peces durante los 5 minutos que suelen durar sus inmersiones. Lo interesante de estos otarios australianos es que los encontramos también mucho más lejos, a 5.000 kilómetros de aquí, atravesando el continente antártico, en las costas heladas de Tierra de Fuego, en América del Sur. Se trata del otro extremo del antiguo Gondwana. Sin embargo, la escena no puede ser más parecida. Estos lobos marinos, llamados de uno y dos pelos, son casi idénticos física y socialmente a sus hermanos de Tasmania. Pero el parecido no acaba en ellos. Tras el inicio de la rotura del supercontinente, Australia, Sudamérica y la Antártida permanecieron unidas durante más tiempo, compartiendo también los antiguos bosques de hoja de Gondwana. Los últimos reductos de estas hayas australes se encuentran precisamente en Tierra de Fuego y en Tasmania. Estos bosques de notófagus son el legado del corazón muerto de Gondwana, la herencia vegetal de un paisaje primigenio. Australia, entonces, se convirtió en un continente aparte. Nuestra terra incógnita Australis se desertificó, iniciando el camino de una evolución separada, y bajo ella, la pequeña Tasmania, nuestra isla verde.
Tasmania es una isla cubierta de espesos bosques de selva lluviosa, en cuyos perfiles abruptos se esconden criaturas que, en la mayoría de los casos, ya no existen en ningún otro lugar del planeta. Un paraíso zoológico con numerosos parques nacionales, tres de los cuales son considerados Patrimonio de la Humanidad.